Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros, por premiarnos nuevamente con el favor de su sintonía. Esto es Irmie Salud en este miércoles especial. Nosotros, como siempre, con un contenido trabajado con mucho cariño, pero sobre todo enfocado en la principal política de esta institución, que es justamente la prevención. Nosotros creemos que es mejor prevenir que sanar y por eso en cada una de nuestras ediciones buscamos llevarles a ustedes información de calidad, información que puedan ustedes utilizarlas como herramienta para prevenir las diferentes enfermedades que sí son prevenibles. Porque contrario a lo que quizás muchas veces pudiéramos pensar, hay enfermedades, real y efectivamente hay patologías que pueden ser evitadas, que pueden ser prevenidas, y en esa dirección trabajamos día a día para que usted esté edificado con relación a esas enfermedades que podemos evitar. Fíjense, estamos nosotros prácticamente conmemorando, porque fue apenas el lunes pasado, el lunes 26 de agosto, donde se estuvo celebrando o conmemorando el Día Internacional contra el Dengue. Así es, señores, esta enfermedad que ha dado tanta agua a beber en nuestra República Dominicana. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía estamos nosotros luchando para evitar, para contrarrestar esta enfermedad de la cual podemos nosotros resultar contagiados de forma tan sencilla, prácticamente imperceptible, y que puede hasta costarnos la vida. Así es, el dengue. Un asunto que va más allá de gobierno, más allá de autoridades, más allá de médicos, más allá de clínicas, de centros hospitalarios, sino que es un asunto de todos. Y es lo que nosotros queremos enfocar en el día de hoy, que la erradicación del dengue efectivamente es un asunto de todos. Así es que desde nuestros hogares, desde nuestras familias, vamos a concienciarnos, vamos a llevar ese mensaje a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, de que el asunto de la erradicación del dengue es un asunto que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ya hemos nosotros escuchado, visto, leído, en medio de las diferentes campañas que han sido lanzadas por Salud Pública, por esta propia institución, que justo estamos en medio de una campaña de información y concienciación a través de nuestra plataforma digital comunicacional, nuestras redes sociales. Usted entra ahora mismo a Facebook o a Instagram y verá nuestros contenidos informativos, preventivos en torno a la erradicación del dengue. Y hoy, en medio de esta introducción de nuestro programa, justo queremos dedicarla a este tema. Vamos a hablar un poquito con relación a esta enfermedad que lamentablemente ya le ha cobrado la vida a cientos de personas en este país y que nosotros no podemos cansarnos de trabajar, de luchar por erradicarlo. Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores, evitar que los mosquitos se encuentren lugares donde depositar sus huevos, eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie, utilizar protección personal en el hogar como mosquiteros, protección en las ventanas, repelente, entre otros. Son algunas de las medidas que podemos adoptar, que son medidas no costosas, que de lo único que demandan es de nuestra voluntad y de esa certeza de que efectivamente con esas medidas podemos nosotros evitar el dengue. Así es que les reitero, el dengue o la erradicación de esta enfermedad es un asunto que nos compete a todos. Así es que vamos a poner de nuestro granito de arena, vamos a pensar en nuestras familias, vamos a pensar en nuestros hijos, que muchas veces son las víctimas más frecuentes
de la enfermedad. Vamos a unirnos a las campañas, diferentes campañas que son lanzadas a través de las instituciones del Estado, a través de esta institución, y vamos todos a colaborar porque juntos podemos erradicar el dengue. Cambiamos de tema y tal y como ustedes pudieron observar en nuestra expectativa promocional, hoy tenemos verdaderos platos fuertes. Señores, vamos a estar conversando con la doctora Wilna de la Rosa, quien es nefróloga pediatra. Ella nos hablará ampliamente con relación a temas de suma importancia que usted debe de saber, que usted debe de empoderarse para evitar secuelas a largo plazo en lo que es la población infantil. La doctora Wilna de la Rosa, como nefróloga pediatra, nos hablará con relación a algunas patologías médicas que muchas veces pueden concluir en patologías renales. Sí, aunque usted no lo crea, afecciones del día a día que son comunes, que nosotros quizás pudiéramos pensar, no, eso no se va a complicar, no, eso no necesita que yo lleve a mi niño al médico. Resulta que si lo maltratamos, si lo ignoramos, si no aplicamos el tratamiento adecuado, pues puede conllevar a enfermedades del nivel renal. Así es que eso usted lo tendrá más adelante. Eso es nuestro plato fuerte del día de hoy. Pero también tendremos a nuestra compañera Gilda. Gilda, en su segmento acostumbrado, Irmi en las redes, nos presenta las diferentes efemérides que hemos nosotros estado celebrando, conmemorando en el transcurso de días pasados y bueno, que estaremos celebrando durante esta semana. Así es que usted no se puede perder todo eso y mucho más aquí en Irmi es Salud, el programa de la prevención. Así que les esperamos, no se mueva luego de esta pausa comercial. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas IRMI te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Para la salud de nuestros pacientes, además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que desean. Es por esto que IRMIE implementa su campaña Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos. De Fiesta Floristería,
una floristería diferente. Tenemos arreglos naturales y artificiales. Excelente servicio para bodas, bautizos, 15 años y cualquier tipo de eventos. Y para ese momento de tristeza, ofrecemos coronas de todo tipo. Servicio los 7 días de la semana. Expresa tu amor con flores, con el servicio que te brinda. De Fiesta Floristería, calle Duarte, esquina 16 de agosto, teléfono 809-522-4555. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Recordarte que en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el departamento de imagen ayuda diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, calidad y servicio humanizado. Amigos televidentes, ha llegado el momento del plato fuerte de este programa, como siempre especial, IRMIE Salud. Les cuento que en nuestro país, República Dominicana, contamos solamente con 14 especialistas en nefrología pediátrica. Y este Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades cuenta con uno, o con una más bien, de estos grandes especialistas de nuestro país. Nos place presentar la doctora Wilna de la Rosa con nosotros en la noche de hoy. Gracias, doctora, por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias, Stephanie, por haberme invitado. Es un honor para mí estar conversando este día contigo. El honor es nuestro, sobre todo, doctora, porque vamos a enfocar temas de gran impacto en lo que es la medicina, específicamente en esta área que es la nefrología. Vamos a iniciar con una pequeña definición, nefrología pediátrica. Muchas veces creemos que solamente los adultos, las personas mayores, son capaces de padecer de patologías renales, pero eso es lo que vamos a aclarar en la noche de hoy, que no es así y que vamos a estar bien atentos a cada una de las orientaciones que usted nos dará en esta noche. Nefrología pediátrica, doctora. Así es, mira, es un placer para mí estar conversando hoy con ustedes porque es un tema de suma importancia. Como te decía anteriormente, a veces el dominicano, el pueblo, dice, pero los niños se enferman de los riñones, qué raro. Bueno, pues el nefrólogo pediatra no es más que el especialista pediatra encargado de todas las enfermedades renales de las vías urinarias del niño, desde riñón, uréteres, vejiga, uretra. O sea, todas las patologías que intervengan con afectación a nivel renal es tratada por un nefrólogo pediatra. Conversando con usted tras bastidores, como decimos, me llamó muchísimo la atención un tema en particular y es el de las infecciones urinarias. Señoras, señores, nosotros como padres quizás jamás podemos imaginarnos, ¿verdad, doctora?, lo que puede estar detrás de una infección urinaria. Y es por donde vamos a continuar en este momento para que usted nos diga, doctora, primero, ¿por qué surgen las infecciones urinarias y cuáles son las consecuencias de una patología de esta naturaleza maltratada? Mire, Stephanie, por difícil que se nos ocurra pensar de que los niños tienen tanta afectación de vías urinarias, pero es el mal común nuestro de cada día. Entre el 8 y 10% de los niños, niñas o niños menores de un año pueden padecer de una infección de vías urinarias, por lo menos una vez en su vida. Dentro de estas, lo más frecuente es que niños menores de 3 meses puedan transcurrir de un 5 o un 8% de la población pueda padecer esta enfermedad. Y ya a partir de los 6 meses es más frecuente en las niñas. Recordando que la porción de la uretra de las niñas es mucho más corta que el de los niños. Por eso es más frecuente en el sexo femenino a partir del año de edad. Otra de las muy importante es la higiene en las niñas.
Tú sabes que a veces se nos hace un poco difícil luego de que las niñas empiezan a ir al baño sola, a higienizarse sola, explicarle el método de limpieza. Siempre es muy, muy importante de que la madre esté atenta o de que la persona que cuida al niño esté pendiente de la higiene de este. Al momento de higienizarse, de ir al baño, al momento de bañarla, con qué cuidado la higienizamos, al momento de tender la ropa interior, es muy importante. Siempre les recuerdo a los familiares en mi consulta de que la ropa interior debe de ser sacada al sol. ¿Por qué? Porque la humedad atrae hongos y atrae bacterias. Entonces, al estar encerrado, ya lo colocamos a la niña y todas esas bacterias pueden entonces transcurrir vía ascendente hacia los riñones. Una de las cosas más importantes es que nosotros tratamos de evaluar al paciente en un conforme a todo, no simplemente enfocándonos en lo que el paciente tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque las infecciones de vías urinarias pueden transcurrir como cualquier proceso infeccioso, como un proceso de vías respiratorias. O sea, que se puede confundir. Se puede confundir la sintomatología, como un proceso gastrointestinal. Entonces, por eso es que siempre hay que realizar un examen de orina a nuestro niño cuando padece o tiene algún proceso, una fiebre que llega a la emergencia, con vómito, con irritabilidad, que no quiere comer, que se le han quitado las ganas de jugar, que el niño está muy tranquilito, que el niño está muy somnoliente. Siempre hay que sospechar de una infección del tracto urinario. En el caso, doctora, cuando de un año abajo, sí, ¿cómo podemos nosotros identificar bien qué es una infección urinaria, ya que el bebé quizá no habla, no se expresa? Claro. Por eso se hace un poquito difícil, por eso la madre acude al pediatra, acude a la emergencia por fiebre. La mayoría de las veces el niño presenta fiebre, el niño no quiere comer, el niño está irritable, el niño está somnoliento, toda la sintomatología que te dije anteriormente. Siempre sospechar de una infección del tracto urinario. Lo primero que el pediatra hace es realizar un hemograma para ver si tiene alguna alteración, algún proceso infeccioso bacteriano o viral, y nunca descartar la infección y por ende mandar a hacer un examen de orina, en el cual en el examen de orina entonces vamos a notificar de que ciertos parámetros vamos a encontrar positivos sugerente a una infección del tracto urinario. Ya en ese intervalo, entonces cuando identificamos en el examen de orina, entonces mandamos a hacer un urocultivo que es para el diagnóstico definitivo. Pero por eso te digo, es muy, muy frecuente y que la mayoría de los padres dice, ah, pero eso puede ser cualquier proceso viral. No, mire, su niño tiene gripe y se va para la casa y continúan las fiebres. Entonces, nunca descartarlo. Si persisten las fiebres, si el niño tiene vómitos, si no quiere comer, si está irritable. Y a partir del año, entonces el niño nos va a dar manifestación de que le molesta al hacer pipí, de que el niño se agarra al orinar, se agacha, le duele el abdomen, le duele la espalda baja, el niño se queja de dolor al orinar y se queja de ardor al orinar, orina en gotas, orina poco. Otra cosa importante es de que yo siempre le digo a la madre, tienes que estar pendiente de la cantidad de pañales que cambias al día. O sea, si tú notabas que en el día transcurrían cada 3 horas, yo le cambio el pañal, pero doctora, mira, el niño dura más de 3 horas y no orina. Entonces es estar muy pendiente porque también puede ser que esté cruzando con una infección del tracto urinario. ¿Cómo podemos entonces identificar, o más bien cómo usted define ese proceso en el que quizás no se detectó la infección a tiempo? Sí. Y el niño perduró con esa infección por mucho tiempo y entonces pasa a afectarle lo que son ya las vías renales. Eso ¿cómo? Es muy importante, Stephanie. Eso es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque el mayor porcentaje de nuestros pacientes, niños que lamentablemente hoy están en una terapia sustitutiva renal, que se llama la diálisis, fueron niños de que transcurrió una infección del tracto urinario y no se identificó a tiempo y no se trató a tiempo. Entonces ya cuando llega a nuestras manos, ya el paciente lamentablemente tal vez llega en un estadio muy avanzado de la enfermedad. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué puedo denotar? Bueno, el niño en ese transcurso
presentó fiebre en varias ocasiones, que tal vez transcurrió con una fiebre de vía respiratoria superior, pero no le realizaron un examen de orina para identificarlo y cursó desapercibido. El niño va a una consulta, en la consulta del pediatra normal no le toma la tensión arterial, pero llega un momento en el que el niño le da mucha cefalea y deciden llevarlo al médico. Cuando lo llevan al médico, el niño está hipertenso, tiene hipertensión arterial. Cuando le realizan un examen más profundo o le realizamos un simple examen de orina, el niño presenta proteinuria, hematuria, que son hallazgos ya a nivel de examen de orina que me dan a identificar de que tengo un problema a nivel renal en el glomérulo del riñón, que es la parte funcional de mi riñón y donde empieza entonces a tener alteración de la función del riñón. Entonces, todas estas patologías o sintomatología que me va presentando el paciente a la larga, si yo no doy un manejo a tiempo, entonces se convierte ya en una enfermedad renal crónica, lamentablemente. Esto es sumamente delicado. Muy. Y de verdad que tenemos que prestar atención. El Así Instituto es. Regional Materno Infantil Especialidades, doctora, tiene una fundación y precisamente sí. A través de la misma se busca colaborar con pacientes renales, pero ya lo que tiene que ver con adultos. Entonces, pero muchas veces desconocemos, ni siquiera pudiéramos imaginarnos que un bebé, que un niño pudiera estar padeciendo de este tipo de problemas. Es precisamente por esto que agradecemos profundamente su entrevista, porque parte de la política institucional es la prevención. Y entendemos que con estas orientaciones vamos a despertar y a partir de ahora yo sé que madres, padres, vamos a tener más cuidado, vamos a prestar más atención a una posible infección urinaria. Así es. Porque de verdad que es bastante delicado. ¿Y qué madre quiere que su hijo se enferme, verdad? Ninguna. Pero también, doctora, veo dentro de sus explicaciones que usted, sin quererlo, hace un llamado a los pediatras. Así también. Es. Porque, o no sin quererlo, sino de manera inconsciente, con su propia explicación, porque entonces hay una gran responsabilidad, sobre todo en el área de emergencia, que es donde primero uno llega cuando se presentan estos síntomas, a que los médicos estén pendientes, ¿verdad?, de esto y que no descarten en ningún momento una posible infección urinaria. Así mismo es, como tú muy bien has dicho, no simplemente el llamado a la población, que es sumamente importante. Yo soy médico pro prevención. No médico pro enfermedad. Exacto. Es mejor prevenir que sanar. Así es. Entonces, el llamado también es para esos colegas que están en la emergencia, que es la primera cara del paciente. Nunca descartes una infección del tracto urinario porque simplemente tenga fiebre. Tiene fiebre, tiene roncus, es un proceso de vía respiratorio. No lo descartes. Porque como ya te dije anteriormente, la sintomatología es muy, muy parecida a cualquier otra enfermedad y sobre todo en los primeros años de la vida. Así que, claro, cuando identifiques la enfermedad, oportunamente refiere al paciente al especialista, porque ya le daremos entonces el seguimiento adecuado que el paciente necesita. El 60% de los pacientes que tienden a tener infecciones del tracto urinario que son recurrentes son pacientes con alteraciones anatómicas. Son pacientes que nacen con afectación anatómica y son niños que lamentablemente tienden a hacer infecciones tras infecciones y a veces infecciones que, como te dije, pasan desapercibidas y no son tratadas. Al final del camino el niño le conduce esto a cicatrices renales. Y en las cicatrices renales entonces empieza ya la disfunción del riñón. ¿Qué papel juega en todo esto la predisposición familiar, o sea, el hecho de, ¿cómo se dice, doctora? Cuando hay enfermedades que son congénitas, ¿verdad? Sí, claro. Que vienen por herencia familiar. Sí. En esta parte de lo renal, ¿hay predisposición, o sea, en los niños, independientemente de las infecciones urinarias? Sí, tenemos muchas enfermedades que son enfermedades hereditarias. O sea, te podría mencionar un sinnúmero de patologías que nosotros vemos que son enfermedades que cursan simplemente con hematuria, a veces hematurias que son macroscópicas. Para que la población entienda, es sangre al orinar y proteinuria, que es la presencia de proteína en el examen de orina, que podemos evidenciarlo cuando el niño está orinando y dice, ay, pero ese niño orina con mucha espuma, es como una lavaza. Entonces, no es normal que el niño orine con tanta espuma. Ojo a las madres y a los padres. Cuando su niño, usted debe de identificar cuando su niño va a orinar.
usted va y le cae atrás y el niño es un poquito más grande para evidenciar si su niño presenta en la orina sangrado, si presenta coágulos al orinar o si presenta una orina espumosa. La orina espumosa es significativo de que el paciente presenta proteinuria y la proteinuria al final es una falla renal. Entonces es muy, muy, muy importante de que tanto los padres, los cuidadores de los niños estén atentos a estos signos que el paciente puede presentar. Excelente. Doctora, anteriormente usted mencionó el tema de la hipertensión o más bien de la presión arterial. Así mismo. Esa es otra cosa que muchas veces decimos, bueno, pero a un niño no se... Yo he oído muchísimas veces decir eso. A un niño no se le puede tomar la presión, un niño no necesita que se le tome la presión. Aclárenos ese punto también bien ampliamente para que quede claro. Ese ya te comentaba. Claro que sí. La parte de renal, los riñones son los que controlan la parte de la tensión arterial. Hay un sistema a nivel renal, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el cual regula el ciclo de la tensión arterial. Si en este ciclo se valora varias cosas, uno es la parte hídrica del paciente. Los riñones controlan el mayor porcentaje de la parte hídrica de nuestro cuerpo. Son los que controlan que cada parte de nuestro organismo tenga el control, tenga la homeostasis, que es el equilibrio necesario para nosotros poder en cada día estar activos en nuestra vida. Así como también la parte de los electrolitos, el sodio, intercambio de sodio, de potasio, todo eso que son esenciales para nuestras células para poder vivir. ¿Qué sucede? Que el riñón, cuando tiene alguna alteración, va perdiendo las funciones y dentro de esas funciones es el control hídrico, es el control hidrosalino, es el control de la tensión arterial. Entonces, por eso muchos de nuestros pacientes nos dicen, doctora, pero al niño nunca le tomaron la presión. Al niño, o sea, y yo no sabía ni siquiera que al niño se le tomaba presión. ¿Y los niños tienen presión? O sea, claro que sí. El niño puede sufrir de hipertensión arterial, que es la tensión arterial elevada, desde muy temprana edad. ¿Es correcto que yo exija a mi pediatra, por ejemplo, si no es su práctica, que le tome la presión arterial, independientemente de que no muestre ningún síntoma de nada? Yo voy y exijo que me... Porque, les reitero, he escuchado a personas decir, sí, incluso a médicos, gracias a Dios y afortunadamente que en esta institución no es el caso, porque sabemos que ustedes como especialistas de la clínica toman todas las medidas de prevención, pero es importante que las madres y los padres se empoderen, los tutores, que a la hora de llevar a sus niños al pediatra, pues ellos se sientan con toda la potestad, ¿verdad?, de exigir que a su hijo se le tome la presión, se le midan los niveles de presión. Estefanía, estamos viviendo un mundo moderno, un mundo de mucha modernidad, donde la modernidad también debe de abarcarnos a nosotros los médicos. Un mundo de información, un mundo de redes, donde los padres nos llegan con preguntas que nosotros decimos, wow, ¿y de dónde la sacaste? Entonces, siempre hay que estar bien informado. Y es como tú dices, o sea, todo padre, madre, tutor, siéntete en la libertad de exigirle a tu médico, de pedirle a tu doctor, tómame la tensión arterial a mi niño. Es muy importante porque puedo diagnosticar a tiempo cualquier patología antes de que sea algo renal, algo crónico, de que ya no haya mayor solución que un trasplante renal. En los niños, ¿cuáles son los niveles adecuados? Los niveles dependen de la edad del paciente. O sea, tenemos desde pequeñitos, desde recién nacido, que la tensión arterial va a variar entre 40 milímetros de mercurio, la diastólica. Tenemos dos tensiones arteriales, una que es la tensión sistólica y una que es la tensión diastólica. La tensión diastólica en los recién nacidos y lactantes menores va desde 40 a 50 y la sistólica desde 70 a 80. Así va variando dependiendo de la etapa en la que el paciente esté. Si es un lactante mayor, si es un infante, si es un niño, si es un adolescente. Ya para la adolescencia, entonces la tensión arterial normal, ya la Organización Mundial de la Salud la ha designado entre 80 milímetros de mercurio la diastólica y 120 milímetros de mercurio la sistólica. Entiendo. Todo va a depender de la edad del paciente. La tensión arterial se toma con un manguito, que así se le llama
al objeto con el que tomamos la tensión arterial, una parte de esta, que es el esfigmomanómetro, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, cada manguito va a depender de la contextura física de mi paciente y ahí yo voy a identificar si el paciente está por encima de los niveles óptimos que debe de tener. Perfecto. Doctora, en esta entrevista, y prácticamente ninguna, hay un tema que no podemos obviar, porque aunque no querramos, siempre como que está relacionado a las patologías, a las enfermedades, a los problemas de salud. Pero yo les voy a exhortar, amigos televidentes, que no se muevan, porque luego de la pausa seguiremos con la doctora Wilna de la Rosa, especialista en nefrología pediátrica, para tratar con ella este último punto que será, no digo que el más importante, pero que también tiene una importancia vital y que es bueno que todos conozcamos, porque a veces es el más, puede ser el más importante y resulta que suele pasar desapercibido. Así es que no se muevan, tras la pausa continuamos con más de esta interesante entrevista. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas, IRMI, te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Tenemos arreglos naturales y artificiales. Excelente servicio para bodas, bautizos, 15 años y cualquier tipo de eventos. Y para ese momento de tristeza, ofrecemos coronas de todo tipo. Servicio los 7 días de la semana. Expresa tu amor con flores, con el servicio que te brinda. De Fiesta Floristería, calle Duarte, esquina 16 de agosto, teléfono 809-522-4555. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Recordarte que en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el departamento de imagen ayuda diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, calidad y servicio humanizado. Tema, pero no menos importante, que abordaremos en esta entrevista exclusiva con la doctora Wilna de la Rosa, especialista en nefrología pediátrica. Doctora, la alimentación, nada más y nada menos. ¿Qué relación tiene la alimentación que nosotros demos a nuestros niños con lo ya antes citado? Llámese infección urinaria, presión arterial elevada, problemas a nivel renal. Es sumamente importante de que la población escuche esta parte. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ay, los doctores me prohíben tantas cosas. No menos importante, y el porqué de prohibir esas ciertas cosas. Bueno, exacto. En los niños es muy difícil el término prohibir, porque ya entenderás que es un niño que exige, que quiere, que pide, que yo quiero papita, y que no, yo quiero refresco. Y no siempre lo más saludable es lo que ellos piden. Exactamente. Entonces, mi lema es no prohíbo, sino reduzco la dosis. Okay. Entonces, simplemente le explico al familiar, comer saludable es vivir en salud. Simplemente eso. Es que toda la familia se haga cargo de esa parte. No es que el niño tiene la dieta, es que todos vamos a estar incluidos en esa alimentación saludable. Alimentarse sano es simplemente tomar mucha agua. ¿Por qué es importante tomar agua? ¿Por qué que el nefrólogo manda a tomar tanta agua?
me pregunta tanta gente, y es que el agua es vital para la vida. Es algo tan sencillo y a la vez como tan impactante en lo que es la salud de la persona, ¿no? Así es. Mira, es sumamente importante. El riñón es el filtro del cuerpo. El riñón es por decirte algo sencillo, es el colador del organismo. Es por donde todas las sustancias van a atravesar, se van a quedar en mi organismo, las sustancias que mi cuerpo necesita, y van a ser desechadas a través de la orina, las sustancias que son tóxicas para mi vida. Entonces, si yo no limpio ese filtro, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a intoxicar. De la forma en que me puedo intoxicar es con los alimentos que yo consumo. Todos los alimentos que nosotros consumimos tienen una parte de vitaminas, de oligoelementos, de fósforo, calcio, ácido úrico. Todas esas cosas son las que nosotros ingerimos en los alimentos. Antes de salir del tema del agua, para la persona adulta se recomiendan, siempre hemos escuchado, 8 vasos diarios. ¿En el caso de los niños? En el caso de los niños no es de menos. Porque nosotros lo calculamos, en el caso de los niños el cálculo se hace por los kilogramos de peso del paciente. Entonces yo peso a mi paciente y le calculo la cantidad de agua que debe de tomar. A mayor edad, mayor peso, consume mucho más. Hay ciertas patologías como la litiasis renal que el manejo y el tratamiento es la hiperhidratación. Entonces en ese caso yo aumento la cantidad de líquido que mi niño debe de ingerir. Okay. El agua no se sustituye ni con jugo, ni con malta, ni con refresco, ni con sopa. El agua se sustituye con agua. O sea, cuando yo mando a ingerir líquidos, yo le especifico a mi paciente, tienes que tomarte 12 vasos de agua, tantas onzas en los más pequeñitos, excepto los jugos, las bebidas que tú le vas a dar, le explico a las madres cuáles específicamente van a consumir. Perfecto. Tú sabes que al nefrólogo no nos gusta mucho, no es que no nos gusta mucho, sino es por la cantidad de azúcares que tienen algunas bebidas gaseosas. Entonces esas bebidas las queremos restringir de la dieta de nuestros niños por el tema de la obesidad, por el tema de la hipertensión, por el tema del que no nos cuidamos en la alimentación. Entonces las bebidas gaseosas las dejamos un poco de lado, porque no nos ayudan a la filtración de nuestros riñones. Las maltas, comidas con muchas sales, tampoco nos gustan mucho. O sea, los alimentos de los niños son bajos en sal, son comidas nutritivas, no les restringimos en ningún momento su leche, el consumo de calcio, que son esenciales para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de los huesos, de los dientes. Pero sí, con mucho cuidado, ya cuando el niño tiene alguna afectación renal per se, debe de consumir una dieta para pacientes renales. Las dietas para pacientes renales van a depender de la enfermedad que el niño tenga en ese momento. Pero casi siempre la tendencia es una dieta hiposódica, que es baja en sal, una dieta hipocalórica, baja en calorías, depende de la patología, como te digo, que el niño esté cursando. Pero los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, pacientes terminales, tenemos un control absoluto del ingerir potasio, de la ingesta de fósforo, de la ingesta de ácido úrico, porque son sustancias que ya el riñón no puede desechar. Son sustancias que son de excreción, pero ya mi riñón, al no estar funcionando, no puede excretarlos. Entonces, lo que hago es que me intoxico y puedo llegar a la muerte. Yo creo que más claro de ahí ni el agua de la que estamos hablando. Han sido unas explicaciones realmente nutritivas que le vamos a sacar muchísimo provecho. Yo sé que la población ha quedado muy edificada, doctora. Gracias. Le agradecemos de verdad con el corazón que usted haya dispuesto de este tiempo de calidad para compartirlo con nosotros, con toda la región sur, con el país y, ¿por qué no?, con el mundo. Sí. Nosotros sabemos que ustedes, los doctores, tienen una agenda sumamente apretada y de hecho valoramos muchísimo como institución, como programa, como medio de comunicación, esta disposición solamente basada en el interés de que nuestros ciudadanos y ciudadanas conozcan de estas herramientas de prevención que al fin y al cabo entendemos que es la mejor medicina, porque así como es. Bien usted dijo, es mejor prevenir que sanar. Así es. Yo creo que usted le haga un mensaje final, ya así directamente, a la familia dominicana,
si se quiere un resumen, algo que resuma ya todo lo que hemos expresado, su consejo muy personal para las madres, para los padres, para evitar este tipo de afecciones que es con lo que usted tiene que lidiar diariamente, que por cierto, antes de que nos dé su mensaje final, hay algo que yo debo de preguntárselo y es con relación a las estadísticas. Por ejemplo, la semana pasada estuve visitándola en su consultorio y vi que tenía una consulta bastante extensa. Entonces, en ese sentido, a nivel local y a nivel nacional, ¿cómo andan las estadísticas de los niños con problemas de lo que usted maneja en esta especialidad? Mira, para decirte, en la región sur, el 40% de los pacientes que vemos con estas patologías que son enfermedades renales son de infección del tracto urinario. Otras patologías que son frecuentes en mi consulta son la litiasis renal, las patologías quísticas, el quiste renal, las patologías obstructivas, hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, que ya están en un 30% de los pacientes que ya yo puedo ver. A nivel nacional, el mayor porcentaje de los pacientes que nosotros tenemos en terapia sustitutiva renal, en terapias de diálisis, diálisis peritoneal y hemodiálisis, son pacientes por patologías obstructivas. Lamentablemente, como yo te decía, el paciente nos llega tarde. El paciente ha cursado con muchas infecciones del tracto urinario que han sido recurrentes, le han provocado cicatrices renales. Pacientes que desde pequeñito orinaban en gota. Y ojo, población, los niños no deben de orinar gota a gota. El niño orina en chorro de caída de agua. El niño no orina en un chorro largo, vamos a ver quién orina más lejos. No, el niño no tiene por qué tener un chorro, una micción larga. El chorro es en caída de agua, ni gota a gota. Si su niño presenta alguna de estas alteraciones, inmediatamente asistir al nefrólogo pediatra porque tal vez está cursando con alguna obstrucción en algunas de las vías, de las partes de las vías urinarias. Entonces, es muy frecuente que nosotros podamos observar que esa sea una de las mayores causas. Glomerulopatías en un 40% de nuestros pacientes, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, otras glomerulopatías que lo diagnosticamos al realizarle una biopsia renal a nuestro paciente, pero que de primera instancia presentan proteinuria y hematuria, que no mejoran ni ceden con el tratamiento que nosotros instauramos, es necesario realizar una biopsia renal a este paciente. Y el 40% de los pacientes que están en terapia sustitutiva renal es por causa de glomerulopatías. Yo creo que ahí mismo ha estado contenido su mensaje. Sí, pero si quieres decir algo más ya para finalizar esta entrevista a la población. Claro, como ya te decía, a ti, padre, madre, que tienes un niño de cualquier edad, nunca es tarde para estar a tiempo de que tu niño no padezca de una enfermedad renal que ya no tenga cura o que ya sea terminal. Simplemente con una vida saludable, tú puedes prevenir muchas de estas enfermedades. Con estar atento a tu niño, a cómo orina, a si padece alguna de las sintomatologías que anteriormente dije, no dudes en traerlo hasta nuestra consulta, que estará muy bien atendido. Y simplemente diagnosticar a tiempo nunca hace daño, nunca está de más. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, gracias por la sintonía. Es la doctora Wilna de la Rosa, nefróloga pediatra, quien se encuentra ofreciendo sus consultas acá en esta institución, Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas, los viernes, ¿verdad, doctora? Así es. Viernes en horario matutino y vespertino. Usted puede hacer su cita o puede acudir simplemente, si lo necesita, en el horario señalado, puede llamar al 809-898-7300 en el área de pediatría. Ahí está la doctora de la Rosa. De nuevo, siempre. Gracias, doctora. Gracias a ti. Continuamos. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas, IRMI, te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur.
con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Para la salud de nuestros pacientes, además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que desean. Es por esto que IRMIE implementa su campaña Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Tenemos arreglos naturales y artificiales. Excelente servicio para bodas, bautizos, 15 años y cualquier tipo de eventos. Y para ese momento de tristeza, ofrecemos coronas de todo tipo. Servicio los 7 días de la semana. Expresa tu amor con flores, con el servicio que te brinda. De Fiesta Floristería, calle Duarte, esquina 16 de agosto, teléfono 809-522-4555. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Recordarte que en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el departamento de imagen ayuda diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, calidad y servicio humanizado. IRMIE en las redes, y ahora vamos a conocer durante este segmento todas las publicaciones que hemos estado posteando en nuestras redes sociales durante el mes de agosto de mayor impacto, las efemérides, y todo eso vamos a conocerla. El pasado 11 de agosto se celebró el Día Mundial del Nutricionista. Este día rinde homenaje a todos aquellos que realizan esta labor de controlar una adecuada alimentación para toda la sociedad. Este día viene celebrándose desde 1974 en homenaje al doctor Pedro Escudero, médico pionero de la nutrición en todo el mundo. En la década del 30, el doctor Escudero creó la carrera de nutrición al fundar el Instituto Municipal de Nutrición, hoy conocida como la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Continuando con nuestras publicaciones en las redes sociales, el pasado 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud. Este día se celebra desde 1999 con el objetivo de promover el papel de los jóvenes como vehículos esenciales para el cambio y la generación de conciencia. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha aprovechado tan señalada fecha para recordar que no todos tienen la misma oportunidad. Por ello, ha remarcado la necesidad de que existe una educación de calidad para todos. Este año hizo hincapié en el objetivo número 4 de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. El pasado 13 de agosto celebramos el Día Mundial del Zurdo. Dicen que es difícil ser zurdo en un mundo ideado para personas que usan la mano derecha. Desde 1992, cada 13 de agosto se celebra el Día Mundial del Zurdo, una fecha que trata de concienciar sobre las ventajas y desventajas que enfrentan a diario esta población. Los zurdos son las minorías a nivel mundial, es decir, uno de cada 10 personas usa la mano izquierda como dominante para escribir o cocinar, entre muchas cosas. El origen de este día se encuentra en Inglaterra, el 13 de agosto. La fecha fue tomada de la primera reunión multitudinaria que tuvo esta agrupación, encargada de deshacer los mitos y supersticiones en torno a los zurdos. Sin embargo, son muchas las ventajas que enriquecen a este colectivo. Varios estudios indican que los zurdos mantienen una habilidad superior que los diestros, debido a que desarrollan superior del hemisferio derecho. Estas habilidades pueden manifestarse en las matemáticas, desarrollo del lenguaje, arte, creatividad, entre otros. También estuvimos hablando en nuestras redes sociales acerca de un regreso a clases saludable. Y dentro de eso te ofrecimos algunos consejos para que tu niño pueda regresar a clases sin problemas de salud y pueda tener un año exitoso. Ofrecimos 5 consejos que te ayudarán a prevenir complicaciones de salud durante su inicio a clase. Dentro de ellos estuvieron tener las vacunas al día, lavarse las manos, buena alimentación, mantener limpios los artículos escolares y un buen descanso. Sigue estos otros consejos y anímate a disfrutar la escuela con tus hijos. En salud. Otro punto muy importante que hemos estado trabajando y hemos dado mucho énfasis sobre el dengue. Hemos tenido muchos casos de dengue y es importante estar informados. Si estamos informados, sabemos cómo actuar. Sabemos que debemos llevar a nuestros niños al pediatra desde que sentamos alguna fiebre, dolor de cabeza, algunos cambios, sin automedicarnos nosotros mismos. Por eso, vamos a ver el siguiente video a donde nos explica un poco también acerca del dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus que es transmitido a través de un mosquito. Este mosquito es de hábitos domésticos y por eso es que se transmite a las personas a través de este mosquito. Es importante señalarles que este mosquito tiene hábitos domésticos, de ahí que la enfermedad se presenta fundamentalmente en quienes habitan las viviendas. Es importante mencionarles de que, si bien es una enfermedad infecciosa, su sintomatología principal es con fiebre, dolores articulares, dolores musculares, y la fiebre generalmente dura menos de 7 días. Y de inicio quisiera indicarles que esta enfermedad tiene características muy importantes, porque de una fase que puede ser muy leve puede pasar rápidamente y sin aviso hacia una forma grave. Y las formas graves, ustedes saben, demandan atención médica especializada y en algunos casos lamentablemente se tienen que sentir la pérdida de nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros vecinos. Por esto es importante de inicio decirles de que cuando existe epidemia de dengue o las personas son diagnosticadas de dengue, tienen que avisar
a quienes les están atendiendo si tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, son fumadores crónicos, tienen problemas hepáticos, hipertensión, etcétera, para que quien les está atendiendo tenga el cuidado necesario para que les ponga mayor atención. Y hasta aquí nuestro recorrido que hemos estado haciendo del mes de agosto durante todas las publicaciones que hemos estado posteando en nuestras redes sociales. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @irmi.sa, Instagram y Twitter @irmi.rd. Nuestro canal de YouTube, Relaciones Públicas IRMI. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias a nuestra compañera Gilda. Terminamos este programa así por todo lo alto con este contenido sumamente informativo y dinámico que nos trae nuestra compañera Valera cada semana, nuestra community manager. A ustedes, gracias por la fiel sintonía. De verdad que es un verdadero placer tenerles cada semana acá en esta producción exclusiva basada en la prevención, porque apostamos a la salud de todos nuestros pacientes, de toda la ciudadanía. Así es que nos vemos la próxima semana con un contenido similar o mucho mejor. Stephanie Martínez les acompañó. Será hasta la próxima. Bye, bye.